Buenas noches, bienvenido a la quinta ronda de la Funny Cup que hoy nos lleva hasta Estados Unidos, hasta Watkins Glen, al mítico circuito estadounidense. Y bueno, de momento parece que los pilotos se retrasan, solo tenemos a 9 pilotos en el server. Tenemos a Jorge Hernández, a Rob, a Benjamin Chicak, a Diego Troitas, al italiano Gregorio Nietzsche, Marco Fernández, Oliver García, Guillem Llorca y Raúl Coyote. Bueno, pues acaba de empezar la quali. Buenas, Guillem. Estamos hoy en familia, parece. Vamos a ver si se animan más pilotos a entrar durante la quali. Recordar que hasta que no se cierra la quali, los pilotos inscritos pueden entrar para disputar la carrera. Y bueno, de momento, pues vemos en pista ya los pilotos dando su vuelta de instalación de cara a tomar, pues eso, al asalto la pole. Bueno, pues nada, Guillén, no está en parte hoy, pues seguro que no. Vamos aprendiendo poco a poco y mejorando. Y nada, lo que se agradece, bueno, es que te vemos la constancia, ¿no? De que estás aquí y bueno, y aunque pese a los problemas, pues oye, persistes, insistes y nada, eso está bien siempre. Bueno, han entrado dos pilotos más. Ha entrado el gran Chermi, Ezequiel Cherminando, y también el mítico Luis Peixoto, el cacahuete. Nos alegramos, como siempre, de tener a estos dos pilotazos por aquí. Y bueno, vamos a acompañar ya a Jorge Hernández en esta primera vuelta. Arranca el crono. Bueno, pasa por la curva de 19s. Este giro de 90 grados. Ahora se dirige en subida hacia este grupo de sectores que se llama las S, de curvas, perdón. Y ahora, después de estas S, viene esta recta a fondo, la Back Straight. Esta versión que estamos corriendo hoy no tiene la chicane, la Inner Loop, que sería aquí, sino que es toda recta. Aquí van a fondo los Audi. A continuación, hace el Outer BMW Loop. Jareo te sigue. Bienvenido, el Follow. Perdón. Bueno, baja hacia The Chute. Lo tenemos. Recordad que estamos en la versión GP, la versión completa. Vale, gracias por el follow, David Jareo. También David Dones 95, que vemos que se ha escrito hace poco. Y nos da follow también. Phil 460. Bueno, pues volvemos con Jorge. Aquí vemos que está haciendo ya la última parte del último sector. Se dirige ya, lo tenemos, hacia The Hill, curva izquierdas, y a continuación tenemos curva derechas, recta de meta, y vamos a ver qué tiempo de referencia marca Jorge Hernández y a ver dónde se van colocando los pilotos. Pues tiempo de 1:49.593 para Jorge. Vamos a ver con quién podemos irnos. Vamos a ver qué otros pilotos tenemos en pista. Vemos ya evolucionando a Chermi, que está todavía en su vuelta lanzada. Vamos a ver. Raúl Ra Coyote acaba de hacer la pole provisional con 1:49.300. Bueno, vale. VD Jareo, ¿quién eres en el campeonato? Porque por el nick no te conozco.
Bueno, pues vamos a ver, el tiempo ahora mismo que había en Leaderboard es todavía muy mejorable, es 1.49. Vamos a ver un momentito. Ah, David Jareño. Vale, ok, vale. Ah, claro, que aquí no hay ñ, por eso jareo. Bueno, pues ahí tenéis un poco, para que veáis una referencia del Leaderboard y veis que se puede bajar de ese 1.49. La gente está desde el 1.480 de Chermi. Pues al 1.48-150 de Paco Dones y Raúl Racoyote, Jorge Hernández, ¿vale? Todos por 1.48, o sea que se puede bajar. Volvemos a pista y bueno, vemos que ya tenemos tiempos marcados. Chermi, imagino que debe estar ya. Ahí le tenemos en vuelta lanzada. Viene marcando el primer sector súper rápido. Ya a ver, le vemos que ha bajado en 2 décimas el mejor tiempo de ese primer sector. Viene en morado. Vamos a ver cómo evoluciona en este segundo sector. Vamos, conociendo a Chermi seguramente y los tiempos que ha hecho en Leaderboard, pues creo que va a arrasar, ¿no? En este primer intento. Recordar que su mejor tiempo en Leaderboard es 1,3 segundos más rápido, ¿no? Que lo que ha marcado ahora Raúl Coyote, aunque Raúl Coyote también tenía un tiempo de 1,48 bajos, ¿eh? Vale, efectivamente, vemos que también marca en morado el segundo sector. Ojo, acá ahí parecía que se iba por fuera, pero no, 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 no se le borra el tiempo. Bueno, pasa ahora por la última curva, línea de meta, y vamos a ver dónde para el crono Chermi. Bueno, pues 1.48.9, todavía alto para lo que hemos visto que Cheminando podía hacer en Leaderboard, o sea que todavía le queda margen de mejora. Vámonos con otros pilotos, vámonos con Guillem Llorca. Ahí le tenemos a Jamón Estiloso, a Guillem. Como decíamos, oye, da gusto ver cuando pilotos nuevos entran a la comunidad y bueno, pues a lo mejor los primeros campeonatos no les va muy bien, pero no se rinden, persisten, insisten, y así es como no, como se aprende, como se progresa, como se mejora y como uno, pues bueno, pues forma parte al final de esta comunidad tan chula que tenemos, que es RRS, Race Room Spain. Bienvenido JC Camaño, buenas, joder. Pues una pena, veo que hoy está la asistencia floja en pista. Os agradezco mucho que estéis aquí, por lo menos en el canal, y veáis a vuestros compis qué tal lo hacen hoy aquí en Watkins Glen. Vamos a ver si entra más gente. De momento hay solo 11 pilotos. Todavía hay tiempo, ¿no? Mientras estos 7 minutos de quali que queda de que entre alguno más, vamos a ver si podemos completar aunque sea 3 o 4 pilotos más, ojalá. Pero bueno, en cualquier caso, seguro que los que están en pista lo van a disfrutar mucho y espero que nosotros también. Bueno, pues hace lo que se puede, Camaño. Bueno, pues nada, vemos que Chermi todavía no mejora ese tiempo de 1.48.9. Hay mucho margen ahí para terminando. A ver, la resistencia, la de. Bienvenido, Rubén. La resistencia, la de. ¿Te refieres a la que hacen los mazazos? Esa va a estar muy chula. Esa. Si queréis os comento, se va a retransmitir aquí. Empezará el domingo a las 8 de la tarde, 3 horas en Spa, con los LMP1. Los GTE, los Porsche grandes, los RSR y estos coches, los Audi TT VLN. Y nada, promete estar muy muy interesante. Vamos a ver si damos una retransmisión a la altura de esa resistencia que han organizado los mazazos y de los pilotos, que hay nivel ahí también. Y que, bueno, al final somos comunidades pues muy próximas, hermanas de algún modo. Nos alegramos de que los mazazos estén teniendo éxito con estos campeonatos. Y bueno, es que hacen cosas muy chulas. Entonces, claro, pues ¿cómo le va a ir? Pues bien, hacen cosas muy chulas. Bueno,
Vamos a ver de aquí. Wow, gracias, David. Vamos a poner a Diego Troitas, ya que lo solicitan aquí algunos compañeros. Alessandro Botti, bienvenido. Alessandro Botti, le recordaréis, ¿no?, de la grandísima actuación en la Handback. Esperamos a ver si la próxima Handback será pronto y a ver si Alessandro Botti compite en la nueva Handback y podemos disfrutar, ¿no?, de su talento al volante, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a Diego Troita subiendo las S. Vamos a ver si puede mejorar ese tiempo de 1:49.5. The new handbag, Alessandro, maybe in 2 weeks or so. 2 weeks, more or less. We will keep you post on the Discord, the Discord server, and soon there will be information about it. Okay. JR Murcia, bienvenido al canal. Bueno, habéis visto, me he puesto a prueba mi inglés para informar al gran Alessandro Botti. Espero. Parece que me ha entendido. Recordar que uno con los idiomas hace lo que puede. Y nada, Diego Troitas, que bueno, de momento parece que se le ha borrado el tiempo. Mala suerte para el piloto gallego. Y bueno, ¿quién más? Bueno, ha entrado Rubén Márquez. Bueno, bienvenido Rubén. Vamos a ver quién más, si alguien más entra. De momento 12 pilotillos. Con Rubén, la verdad que va a subir un poquillo el nivel. Y bueno, seguimos viendo que ya Chermi ya se está acercando a tiempos de leaderboard. 1:48.27. Recordar que ha hecho 1:48.0 hizo en leaderboard. Hasta en saber inglés te he entendido, joder. Pues joder, Así eso te es que algo trabaja y sabes. así te sigue. Bueno, gracias a Jassi el Jassi por el follow. Bienvenido Focus Ritter al canal. Bueno, quedan 3 minutos de quali. De momento, bueno, bastante diferencia entre ese tiempo provisional de Chermi y el de Raúl Racoyote, casi 8 décimas, bastante diferencia, aunque yo creo que Raúl, como decía, el líder Board estaba en 1:48.1 o algo así, 1:48.15. O sea que hay margen de mejora ahí para Coyote. Bueno, Rubén Márquez, que vamos a ver si le acompañamos, si le traemos suerte. Bienvenido, Bernat. Ponte cómodo, que queda poquito para que esto empiece. Bueno, pues ahí tenemos a Rubiño subiendo las S. Va para allá. Bueno, se dirige ahora hacia The Back Straight. Curva recta larguísima. La recta trasera, perdón, de este circuito de Watkins Glen, su versión GP. Acomete ahora de Outer Loop. Vamos, Rubén. Muy bien. Ahora hace la curva conocida como The Shoot. Se dirige hacia allá para cerrar. Bueno, le ha borrado el tiempo, ¿no? Le ha borrado el tiempo a Rubén, no me digas. Pues no le va a dar tiempo a establecer a parar el crono. Me temo que a lo mejor Rubén va a tener que salir desde atrás. Bueno, pues volvemos con Coyote, a ver si le traemos más suerte a Raúl y puede acercarse a la pole. Ahora mismo es el único que está un poco ahí junto con Rob en disposición de asaltar la pole, pero nada, nada, viene marcando, ha marcado, había mejorado su propio tiempo en el primer sector, pero en el segundo en nada. De los pilotos, ¿todo alguno juega con gafas de realidad virtual? Pregunta JR Murcia. No lo sé. No lo sé, yo creo que no. Yo creo que Chermi no. Seguro que no. Y Rob y Coyote tampoco lo sé. Pero yo diría que no. No lo sé.
Pero bueno, si alguien en el canal lo sabe, pues le respondéis a JR Murcia. Y bueno, y termina la quali. Ahí tenemos pole para el argentino Zeche, mirando de Víctor Racing Girona. Segunda posición para Raúl Ra Coyote de Zona Carreras. Y tercera posición para Rob Pro, también del mismo equipo. Cuarto, el borneo Benjamin Chicak. Quinto, Diego Troitas de Galician Team. Jorge Hernández, a continuación P6. P7, el italiano Onice de Virtual Racing Italia. Iván barra Luis baja, gracias, Peixoto, el sigue. cacahuete, P8. Oliver García, noveno. Décimo, Guillén Yorca. 11, Marcos Fernández. Y Rubén Márquez sería duodécimo, pero bueno, no ha marcado tiempo. Gracias por el follow a Iván Graf. Y bueno, pues esto es lo que nos ha dado la quali. De momento, bueno, de momento no, ya definitivamente 12 pilotos en pista. Bueno, una pena que no hayan podido muchos pilotos, pues, por no poder competir hoy. A ver si la semana que viene los tenemos a todos. Recordar que la semana que viene es el cierre de esta Fanny Cup y que será se me ha borrado. En Macao, discúlpame, será en Macao. Yo creo que puede ser una carrera muy muy chula, muy interesante con estos Audi TT. No corren ni Uri ni Pregi. ¿Aquí? No, aquí no corren. No, Uri y Pregi correrán con la de los mazazos. Anda, porque, hostia, Jareño, porque ya sé qué ha pasado. Es que los jueves los mazazos corren también otro campeonato, bueno, otro campeonato, sí, la Midweek Cup, que se llama, y también es con este coche. Entonces, igual es la confusión que tienes. Este es la Fanny Cup de Race Room Spain, pero bueno. Oye, quédate, de todos modos, al final somos todos, pues lo llevamos bien, somos amigos y compartimos pilotos, si es preciso, no hay ningún problema. Bueno, vamos a poner la clasificación. Nada, no te preocupes. Es que es normal, como es el mismo coche. Ponemos la clasificación de cómo está pues la clasificación de la Fanny. Vemos líder Tony Santa Clara con 188 puntos, que hoy no ha asistido a la carrera. O sea que el segundo, que es Ezequiel Siminano, tiene la posibilidad de asaltar ese liderato. Tercero es Alessandro De Luca, ya bastante distanciado. Cuarto, Pedro Ramos, pues nada, un puntito de Luca. A continuación, Luis Peixoto, también cerquita. Y ya más despegados, Diego Troitas, Alejandro Tomeno y Raúl Coyote y Rob Roth, los tres muy juntitos, ahí entre 89, 88, 87 puntos. El italiano Mucchietto, décimo con 63 puntos. A continuación, Jorge Hernández, 62. Benjamín Chica, 49. Caamaño, décimo tercero. Rubén Márquez, a continuación, en décimo cuarta posición. Pedro Plaza, 15. 16, Marco Fernández. 17, Gregorio Nietzsche. Xavi López, 18. P19 para Sergio Núñez. 20, Enrique González. José María Viega, 21. Rafael Nicu, 22. Oliver García, 23. 24, Javier Subirats. Y a partir de aquí, Manuel Rasta Racing, 25. P26, Sebastián Martot. 27, Felipe Fariñaki. 28, Guillén Yorca. Paco Donés, Odones, P29. Y Ángel Carrillo, P30. Bueno, pues así está la clasificación. Nos volvemos a pista porque está ya terminado este warm up y vamos a empezar la carrera muy pronto. Bueno, entonces, pues esto va a empezar ya, 45-46 segundos, como decía. 12 pilotos en pista. Y nada, que se pongan las luces rojas. Que esto empieza ya. Vamos, vamos, 20 segundos. Se me está haciendo larguísimo. Hay con ganas de que empiece
esta carrera, que bueno, que es en familia, pero bueno, seguro que estos pilotos lo van a dar todo. Vale, de aquí animan a Guillem Llorca, Field 640. Vamos a ver. Pues hoy tiene posibilidades Guillem, que hoy no son muchos. Y a ver si, a ver qué, si hace, lo hace bien Guillem. Bueno, pues ahí tenéis 12 pilotos. Luces rojas. Se va a poner el semáforo en verde, pero que ya, vámonos. Efectivamente. Se disparan estos pilotos. Chermi, que salía en primera posición, pues tirando muy fuerte. Raúl Racoyote, ahí lo veíamos luchando con su compañero de equipo. De momento conserva la segunda posición, seguido de Benjamín Chicac. Bueno, van subiendo las S ahora mismo, en estos momentos. Este pequeño pelotón de estos 12 pilotos, de estos 12 valientes que hoy han podido disputar la carrera. Y bueno, de momento, sin percances, sin problemas, todos son muy agrupados. Vemos por detrás que hay un pequeño grupo que se despega. Dice Bernal, me he perdido dos carreras y veo también la mitad. Bueno, pues sí, pues es una pena, sí, la verdad que sí. La semana pasada la verdad que hubo bastantes bajas. Fuimos 18 o así. Bueno, fueron. Yo solamente estoy retransmitiendo, no corro. Y hoy, pues bueno, pues mucha gente no tampoco ha podido asistir. Y nada. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, a ver si la semana que viene la gente pues puede tiene mejor horario, mejor combinación y puede asistir. Porque es que la semana que viene en Macao puede estar pues una carrera muy, muy. Muy, muy, muy espectacular, muy interesante. Bueno, sí, yo estaba retransmitiendo. Yo es que me incluyo, digo, yo me siento uno más de la Fanny, aunque no corra. Bueno, pues nada, volvemos un poco a carrera cuando va a cerrarse la primera vuelta. Vamos a ver ahora cómo van pasando. Última curva, aquí les tenemos dirigiéndose hacia meta. Y nada, pues ahí tenemos. Primera posición para Chermi, que tiene pinta que esta primera manga va a ser como todas las primeras mangas de Stefani, es decir, un dominio absoluto de Chermi Nando. Hombre, pues se agradece Bernat, el que os guste y estéis en el sofá viéndome. Me mola. Segunda posición para Raúl Racoyote. Vemos que se ha hecho con la tercera posición el ponio Benjamín Chica, que ha adelantado a Rob, al compañero en zona de carreras de Raúl. En quinta posición ahí tenemos a Diego Troitas, que en estos momentos está siendo acosado por Jorge Hernández. Ahí le vemos buscando el paralelo a Jorge. De momento Diego aguanta la posición. Están ahora pasando por el outer loop. Bueno, luego tenemos a continuación a Oliver García. Ojo que tiene detrás a Rubén Márquez. ¿Rubén Márquez no estaba sancionado? Me acuerdo, creo que sí que estaba sancionado. Bueno, pues caso que está Rubén Márquez, Guillem Llorca a continuación, en novena posición, Grigorio Nietzsche en décima posición, el italiano, y en duodécima posición, Marco Fernández y Peixoto. Ostras. Peixoto está en boxes ahí con el coche un poco como colgado, ha debido tener algún problema. Ostras, pues una pena porque siempre me gusta tener a Peixoto en pista. No sabemos qué ha podido pasar. En fin, bueno, bienvenido Vlad Luster, bienvenido a Shiva 81. Y nada, nos volvemos. Una pena ahí que encima que éramos pocos. Bueno, nada, por lo que estamos viendo, pues nada, vamos a ser aún menos. Vale. Y nada, pues volvemos a centrarnos en la carrera. Bueno, pues vemos ahí el dominio de Chermi. Recordar que es una primera manga de 20 minutos y luego parrilla invertida los 10 primeros, que en este caso pues prácticamente van a ser todos los que hay. Y bueno, pues la segunda manga que es de media hora, ¿vale? Con esa parrilla invertida.
Pues nada, tenemos a Raúl Rao Coyote que ya, pues aunque intenta mantenerle, aguantarle el tipo a Chermi, pues ya está más de un segundo, 1,2 en este caso. Por detrás vemos las luchas, parece que hay aquí un grupito, pues luchando Guillem Llorca con Grigor Onichi, con Oliver García y todos persiguiendo a Rubén Márquez, que ya digo que yo creo que Rubén estaba sancionado, no, no sé por qué está en pista, pero bueno, haciéndola del pecho frío, Yorka. Bueno, vamos a ver si Guillem puede hacer un buen resultado, y seguro que sí, claro que sí. Y bueno, pues sí, sí vemos que hay que se ha quedado un poquito descolgado este grupito. El italiano Onichi le ha adelantado, ahora va por Oliver García. Bienvenido, Oliver 999. Y vamos a ver. Sí, Guillem, ahí vemos que ha cometido un pequeño fallo Nietzsche, y Guillem ha aprovechado para adelantar. Bueno, hay que estar ahí, muy atento, muy bien por Guillem. Ojo que ahora hace el interior Nietzsche. La aguanta como puede la posición Guillem, que vemos que hay que tener que salir un poco de pista, recupera el control del vehículo y bueno, sin problemas. Le han marcado un off track, eso sí. Ya sabéis que aquí todo puntúa para el tema de incidentes, así que cuidado. Creo que el límite estaba en 30 o 20, no me acuerdo ya. Luego os lo miro. A ver. Bueno, lo voy a mirar ya. Ah, no, en 30, vale. El límite de incidente está en 30, o sea que bueno. Esperamos que ningún piloto llegue hoy. Ya que estamos en familia, pues eso, que ninguno se quede fuera hoy. Y bueno, pues luchas por detrás entre. Vemos ahí a Jorge Hernández con Diego Troitas. Y bueno, parece que también está Rob ahí, que es este azul oscuro que tiene detrás Jorge. Vamos a ver. Si estos tres, bueno, casi cuatro, porque realmente están ya muy pegados también a Chicac, que es el Audi gris que tenemos delante. Vemos ahí Jorge, bueno, aquel ha hecho el interior a Benjamín, pequeño contacto, bueno, y parece que se hace con la tercera posición, con ese tercer cajón virtual del podio, Jorge Hernández. Y bueno, sí que parece que Troitas y Rob se han descolgado un pelín, ¿no? De Chica y de Jorge Hernández. Pero bueno, parece que Diego está conteniendo a Rob. Aunque vamos, Rob es bastante rápido. Ojo que tiene el interior ahora Rob. Aquí en las S ahora le viene a contramano, nada, pero perfectamente consolida el adelantamiento a Troitas. Quinta posición para el miembro del equipo Zona de Carreras, para Rob. Y muy, muy buen resultado. Pues vamos por detrás, porque vemos que Llorca está ahora a la caza y captura de Oliver García. Parece que se ha distanciado un poquillo de Oniche, que ha estado luchando con él hasta la vuelta anterior. Y vamos a ver si Guillem alcanza a Oliver y entre los dos hay alguna lucha. Que bueno, como somos tan pocos, vamos a buscar la lucha donde sea. De momento, pues nada, y Guillem buscando un poco mostrarse, diciéndole a Oliver, aquí estoy, para que, bueno, la guerra psicológica típica de estas carreras. Y bueno, Troitas que parece que ha adelantado de nuevo a Rob, pero Rob se la está devolviendo en estos momentos, precisamente, según le estamos enfocando. Tiene ahí el interior. Ojo que viene por detrás acercándose Rubén Márquez. Es que cada vez que veo a Rubén me acuerdo de no sé si estaba sancionado, ¿eh? Yo creo que era, no me acuerdo. Pero pues sí, estoy hablando Discord, en el Discord y nada, parece ser que sí. Vamos, pues nada, vamos a pedir a los comisarios
tienen que saquen de carrera a Rubén. Una pena porque, bueno, pues estaba sancionado, sí, se confirma. Estaba sancionado con dos carreras. Hoy no debería de estar corriendo Rubén Márquez. Así que, bueno, pues los comisarios van a avisar a Rubén. Y nada, pues van a echar a Rubén. Una pena que Rubén Márquez, pues bueno, pues igual no se acordaba que su sanción, porque lo que estoy viendo, era de dos carreras y hoy no podía competir. Ha entrado al servidor. Vamos a pensar que, porque vamos a pensar que se ha olvidado, que a lo mejor no se acordaba de que eran 2 semanas de sanción y una pena, ¿no? Por Rubiño. Bueno, de esos pilotos que nos gusta tener en pista, pero si no, si no, nada. Entonces, nada, bueno, vemos que Rubén dice que interpretó que era una sanción de dos carreras por las dos mangas. Por las dos mangas, vale. Entonces vemos que no ha habido intención por parte de Rubén, que ha sido una confusión. Claro, en la organización le llamamos a una carrera como hoy, que tiene dos partes, no le decimos dos carreras, decimos dos mangas. Y la sanción era por dos carreras, ¿no? Por dos. Y yo creo que ahí por Rubén no la ha interpretado bien. Pero bueno, nada. Rubén, si estás en. Pues nada, no pasa nada. Vemos que estás pidiendo disculpas en el Siervos Discord. delante No hay ningún problema. Eso sí, la semana que viene sí. La semana que viene sí que puedes competir. Por lo que no, por lo que estoy viendo las sanciones. O sea que esperamos que sí corra. Nada, nada, Rubén. Ya he leído en el Discord lo que ha pasado y sí, ha sido una confusión, ¿no? Es decir, nosotros es que le decimos dos mangas. O sea, para nosotros esto es una carrera de dos mangas. Lo has interpretado mal, pero bueno, no pasa nada. Te has disculpado y ya está, arreglado. No pasa nada. La semana que viene, eso sí, en Macao te esperamos con los brazos abiertos. Nada, 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 nada. No pasa nada. Bueno, la pena por lo que estoy viendo en el Discord es que algún piloto pues lo había interpretado también mal y bueno, y se ha salido del campeonato. No entiendo. Esas decisiones así de la gente no han dado la oportunidad de explicarse, pero bueno. En cualquier caso, volvemos a pista. Vamos a dejarnos un poco ya la burocracia de los campeonatos y vamos a ver cómo está la cosa. Ya hemos pasado la mitad, llevamos 8 vueltas y bueno, tenemos líder a Ezequiel Cheminando con 2 segundos con 3. Segunda posición para Raúl Ra Coyote. Pues eso, bueno, acercándose ya a los 3 segundos. Tercero, Benjamín Chica, que se ha hecho con la tercera posición. Recordad que se la había adelantado Jorge Hernández, que le vemos asomar ahí, a 6 décimas, a Jorge, en P4. Ahí vemos intentando recuperar esa tercera posición que da acceso al podio. Rob, P5. Ahí lo vemos muy cerquita, seguido de Diego Troitas. Recordad que antes también. Estos dos estaban ahí luchando intensamente. Oliver García, P7. Y por detrás, Guillem Llorca, que no se despega de Oliver. Vemos que va por él, pero ojo que es que están también en lucha constante Guillem con el italiano Oniche. Ojo que se va Oniche largo. Bueno, se ha hecho ahí con el interior Guillem. Muy buen adelantamiento por parte de Llorca. Recupera su octava posición. Oniche que cae a la novena posición de nuevo. Marco Fernández estaría en décima posición y bueno, y fuera de carrera Rubén Márquez, como he comentado, por esa confusión. Y Luis Peixoto, que según veo en el Discord, ha decidido abandonar la carrera. Y bueno, en fin. Bienvenidos, hombre, bienvenido Roberto.
Nada, Roberto, aclarado un poco con Rubén el problema, la confusión, y Luis que se ha salido. Así que bueno, pues nos quedamos 10 en pista, así que va a ser más interesante la segunda vuelta, ¿vale? La segunda manga va a ser los 10 solo en pista e invertida. Bueno, pues quedan 5 minutos, esto desde luego pinta, pues como siempre, dominio absoluto. De abonado al campeonato Pisotto, bueno, pues es un no, no, bueno, cada uno, yo no lo hubiera hecho porque al final bueno, ha saltado o sea, ha saltado la noticia y enseguida se ha resuelto, pero bueno, no sé, no entiendo por qué alguien en medio de carrera toma esa decisión así, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, yo no lo hubiera hecho. Creo que lo prudente hubiera sido esperar a terminar la carrera y tomar la decisión después. Pero bueno, ya está. Bueno, pero esa es mi opinión. Vale, bueno, que se está esto enmierdando, esta retransmisión un poco. Bueno, volvemos para atrás. Vemos que Oniche sigue luchando ahí con Yorka. Uy, hay pequeño contacto entre los dos, realmente. De nuevo, Oniche se va otra vez muy largo en esta curva, en el outer loop. Se va. Es la tercera vez, creo que le vemos a. Que pierde ahí posición con Guillem. Guillem sí que entra muy pegado al piano interior. Y Yoniche siempre se va muy largo. Se va muy largo. Bueno. Entonces están siempre estos dos con la lucha por la octava y novena posición. Jorge Hernández, que cada vez está más cerca de Benjamín Chica, del piloto bosnio. Qué circuito más chulo. Bueno, a mí me encanta, ¿eh? Yo no lo tengo. Que tengo delito, pero es que a mí me encanta este circuito, me parece cojonudo, pero además en todas sus variantes, esta misma que tiene la chicane, la inner loop, y luego las cortas también son chulísimas, y creo que queda mucho juego este circuito. Yo creo que ha sido una gran incorporación, ¿no? De las últimas que ha hecho Raceroom pues eso, al conjunto de circuitos que tiene. Bueno, Troitas, ahí lo vemos pasando ahora también persiguiendo a Rob, medio segundito, media décima. Que quizás por eso han faltado pilotos, pues no lo sé. Que se manifiesten los pilotos, los que estáis aquí. ¿No tenéis Watkins Glen? No lo sé. Igual es eso, no lo sé. Eso tampoco. Ojalá hubiera alguna forma de saberlo. Y así haríamos los campeonatos más. Con los circuitos más tal, pero bueno. Guillem Yorka. Que vemos que ya ha puesto algo de distancia con Oniche, parece que esa amenaza constante que tenía se va disipando, pero no consigue a lo mejor acercarse más a Oliver. Vemos que es en el entorno de las 9 décimas, un segundo. Ahí vemos lo que decíamos, ¿no? Lo bien que toma Guillem esa curva, y ya veíamos por detrás a Oniche, que la tomaba de nuevo abierto. Vamos a ver qué más luchas tenemos cuando quedan 2 minutos, dos vueltecitas. Pues vemos ahí a Troitas. Bueno, pues seguido, o sea, siguiendo muy de cerca a Rob. 4 decimitas. Pero vamos, yo creo que Rob no se lo va a poner nada, nada, nada fácil. Y bueno, nos volvemos con Chermi. Vamos a ver, Rubiño. No lo tenía, me acabo de pillar para poder jugarlo al final. Seguía sancionado. Bueno, en Macao nos vemos. Nada, claro que sí, Rubén. Sí, pero bueno, al final es un, mira, es, no, no es, es una buena compra. Yo este circuito, como dice Roberto, es muy chulo. Yo creo que está muy bien. Es una buena compra. La vas a usar más seguro. Y de hecho, este domingo pasado se corrió también aquí en Watkins Glen la Spring Cup de los Mazazos, que retransmitimos también aquí. Y fue aquí, también fue espectacular, ¿eh? O sea que es un circuito que yo creo que se va a usar mucho, porque yo creo que a los pilotos les gusta. O sea que es buena compra, es buena compra. Bueno, vamos a ir repasando cuando queda 1 minuto. Pues líder Chermi, segundo Coyote, Benjamín Chicas tercero, ya distanciado, cuarta posición Rob, quinto no, Jorge Hernández, quinto Rob, sexto Diego Troitas, que vemos que no consigue terminar de acercarse a Rob. Oliver García séptimo y muy muy cerquita remontando, ahí tenemos a Guillén Yorca. Vamos a ver si Guillén y Oliver en esta última vuelta pueden
tener alguna lucha interesante. Novena posición para Uniche y décimo Marcos Fernández. Volvemos con Chermi. Vamos a acompañarle ya en el final de esta última vuelta. Dominio absoluto, como en todas las primeras mangas, de Chermi Nando, de Ezequiel, del piloto de Virtual Sin Girona. La verdad que le tiene cogida a la medida a este Audi TT VLN, al TT grande. Y está haciendo unas primeras mangas brutales, ¿eh? Ha ganado todas, cada una de ellas, de estas cinco primeras carreras. Bueno, va a pasar ahora por línea de meta. Ahí le tenemos bailando a Chermi. Victoria para el piloto argentino. Segunda posición para Raúl Coyote. Ahí le vemos pasar. Benjamín Chica, que está llegando en este momento, cierra el podio. P3 para el piloto bosnio. Cuarta posición para Jorge Hernández. Rob, quinto. Sexto, Diego Troitas. Y por detrás, por aquí vienen Oliver García, P7. Guillem Llorca, P8. Y Grigor Nietzsche, que no pasa. Ah, porque tiene alguna sanción. Muy bien. Bueno, pues Nietzsche cumpliendo una sanción en la última vuelta. Bueno, muy bien. Mejor eso que buscarte una descalificación o algo. Y, no, y bueno, entonces la va a subir a la novena posición Marcos Fernández. Bueno, señores, pues primera manga liquidada. Victoria para Chermi Nando, como era de esperar. P2 Raúl Coyote. Y cerraría el podio el bosnio Benjamín Chikak. Bueno, pues se acaba esta primera manga. Vamos hacia la segunda. Recordad eso, que la segunda son 30 minutos, parrilla invertida. Así que vamos a ver que sale primero el bonito tercero, sí señor. Hombre, Rey Room Spain, go. ¿Es usted el señor Machuca? pues nada, pues ahora saldrá primero Marco Fernández, segundo Grigor Nietzsche y tercero Guillem Llorca. O sea que oportunidad para estos pilotos para hacer un buen resultado, ¿eh? Vamos a ver qué tal se comportan ahí arriba. Seguro que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy, Fran, estás viendo que tenemos poca afluencia. Hoy ha habido muchos problemas para los pilotos para poder correr. Igual es que el jueves, los jueves no sé si es que no viene bien, a lo mejor viene bien los miércoles. Hay que verlo. Bueno, circuito nuevo es normal. Bueno, habrá que verlo. Bueno, pues nada. Vamos al warm up. Vamos a ver cómo estos pilotos terminan esos 30 minutazos que quedan. Parrilla invertida. Muy bien. Ahí Bernat saludando a Machuca, el retorno del hijo pródigo. Ya tenemos ganas de tener a Fran por aquí, porque nosotros sin nuestro líder espiritual no somos nadie. Bueno, nada, de momento pues los pilotos durante el warm up vemos que no se mueve nadie. Igual está ahora alguno aprovechando para descansar, tomarse algo, hacer un pequeño descanso. Vamos a ver. Nada, bueno, vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la clasificación otra vez o qué? Bueno, recordad que tenemos la semana que viene la última carrera de Stefani, que terminamos en Macao. Bueno, pues que sabéis que es el final típico de los VTCR, pero yo creo que a estos Audi TT VLN les va a venir muy, muy bien. Y bueno, yo espero que ahí sí que haya un lleno de parrilla, como ha habido al principio de Stefani. Y que, porque realmente es que puede ser una carrera divertidísima y tal. Bueno, y como dice Roberto, tomemos los campeonatos con calma, que no doy abasto. Vale, como dice Bernat. Vale, recordad que tenemos
de la nueva Open Series que empieza la semana que viene, pero ya mañana tenemos el test en Laguna Seca con los BMW M6 de GT3, ¿vale? Está la parrilla llena, pero bueno, si os interesa, inscribiros porque bueno, siempre hay pilotos que a última hora no pueden por turno de trabajo, por algún problema que les pueda surgir. Entonces, bueno, pues siempre hay hueco. Entonces, bueno, mañana es el test. Y nada, y bueno, muy pronto, como preguntaba hace un rato Alessandro Botti, pues esperamos a ver si anunciamos algo de la handbag, que ya hay pilotos preguntando. ¿Hay una plaza libre? Sí, pero sí, pues eso, el que quiera que se apunte, que hay plazas libres y que bueno, que como siempre sé que algún piloto a última hora, pues seguro que aunque no hubiera se puede entrar. Y ya que está aquí Roberto, hay pilotos preguntando por la handbag. Tú como piloto así probador con modes, ¿sabes si se va a anunciar pronto? Porque es que hay pilotos preguntando. Ha entrado aquí Alessandro Botti hace un ratillo a ver si se sabía algo de la nueva handbag. A ver si les podemos decir algo. Está medio decidida, pero Modes no me ha dicho nada. Claro. Sí, no, sí, es un poco la respuesta que yo le he dado un poco hoy en el Discord. Que no se sabe. Que realmente tal. Pero bueno, a ver si nos dicen algo pronto. Bueno, el warm-up que la gente se lo ha tomado con muchísima calma, por lo que hemos visto. Y que ya están todos situándose en pista. Sí, en unos días. Yo me imagino que se anunciará seguramente a principios de la semana que viene y a la siguiente ya seguramente ya será el test y correremos. Bueno, pues nada, luces, semáforo en rojo, media horita por delante, Marco Fernández líder, Oniche segundo y tercero Lorca. Vamos a ver cómo se portan estos tres ahí arriba. Y bueno, y detrás, pues eso, Chermi, Coyote y Chicac. Bueno, pues de momento estos pilotos buscando ese hueco, buscando el interior, salida limpia. Vamos ahí subiendo por las S. Vale, vamos ahí todos muy, muy, muy en filita. Se dirigen hacia The Back Straight. Y bueno, de momento todo el mundo tranquilo. Vamos a subirnos al cockpit de Guillén Yorca. Aquí vemos cómo se está acercando a la curva de Outer Loop, donde un par de veces le ha recuperado posición con Grigor Onichi, que precisamente es el que está liderando. Ha perdido la primera posición Marcos. Ojo que Marcos hemos visto que se iba largo. Así que fijaros cómo Guillén ha ascendido hasta la segunda posición. Así que se viene lucha de nuevo con Oniche. Ojo que vemos que Troitas está detrás. Ha subido hasta la tercera posición. Ahí vemos el coche negro del piloto gallego. Ahora mismo en paralelo con Guillén. Bueno, le aguanta ahí la posición Guillem Yorca. Bueno, Chermi ya es noveno. ¿Ha debido tener algún problema Marcos? Ahí lo vemos, el coche blanco y azul, que era líder. Chermi de momento le ha devuelto a la posición. Y Diego Troitas, que está ahí de nuevo en lucha por alcanzar la segunda posición con Guillén Yorca. Ojo que detrás está Oliver García, lo vemos aquí con el Audi gris. P5 sería Rob. Jorge Hernández está en P6, séptima posición para el Borneo Chicac. Octavo, Coyote. Noveno, Marco Fernández. Y última posición de momento para Chermi. Pero bueno, queda. Vemos solamente dos vueltas y vamos, Chermi, me juego lo que queráis que va a acabar arriba. Y bueno, cuando iniciamos esta tercera vuelta, de momento Guillem muy bien ahí, manteniendo la posición, luchando con Troitas. Ojo que Diego tiene detrás, ya cada vez más cerca, a Oliver García. Ahí tenemos a los dos pilotos. Paralelo para Oliver y Diego. Bueno, ahí de momento sin problemas. Ojo que se ha ido largo Oliver. Se ha ido largo. Se ha quedado el interior Rob.
Vamos a ver en la siguiente curva, nada, consolida adelantamiento Rob, que ya es cuarto. Diego Troitas ha adelantado a Guillem, ahí le vemos en segunda posición. Bueno, pues Guillem intentando recuperar ese P2. Vamos a ver si puede darle guerra al piloto gallego, a Diego Troitas. Y bueno, por detrás, Chermi ya es noveno. Ha adelantado a Marco Fernández. Luchas por detrás, pues tenemos aquí a Jorge Hernández, a Raúl Coyote y a Benjamín Chicac. Pues todo esto está muy pegadito. Bueno, y Troitas, que ya está 2 décimitas del líder del italiano Nietzsche. Y bueno, esto puede ser desde luego una oportunidad para Diego. Bueno, para hacerse con la primera posición y tirar muy fuerte y a ver si puede marcar distancia, porque bueno, los pilotos ¿no? De que han acabado primero el primer manga vienen en remontada. Bueno, claro, Chermi va en los primeros puestos seguro. Eso lo tenemos clarísimo. Bueno, hay calidad ahí de sobra, o sea, para eso y para más, y más hoy. Bueno, pues nada. Vemos que ha llegado hasta tercera posición Rob. Bueno, que es un. Y bueno, vemos que está ya acosando a Troitas. Recordad que han tenido, ¿no? Han tenido sus luchas en la primera manga, tan Rob con Diego. Paralelo ahora mismo para estos dos pilotos. De momento se queda con el interior Diego, pero va, sale mucho más rápido Rob, parece. No, pero nada, nada, nada. Le aguanta la apuesta Diego. Ojo que Guillén también está intentando cazar ahí. Oniche se ha ido largo, se ha ido fuera. Golpe ha dado con el lateral. Bueno, circunstancia que está aprovechando los pilotos para intentar adelantarlo. Ha habido un pequeño contacto entre Rob y Oniche, parece. De momento, Oniche parece que está conservando, ¿no? Esa segunda posición. Yorka lo ha intentado, la verdad. Lo hemos visto ahí luchando hasta el último momento. Uf, contacto ahí un poco duro entre Rob y Yorka. Pero bueno, parece que ha sido un besito sin más. Y bueno, Oniche parece que se ha rehecho después de esos 2 momentos chungos que ha tenido, ¿no? En esta vuelta. No pierde esta segunda posición, que la verdad que había estado peligrando. Bueno, están ahora pasando por la última curva. Nuevo paso por meta. Y bueno, ya llevamos 6 minutos. Vamos a repasar. Diego se va, claro. Ahora mismo en el momento Diego es un poco de los delante, es de lo más rápido. Quizás Rob le podría plantar cara, pero claro, tiene. Ups, ahí salida de Oniche y Lorca. Pero bueno, es que Oniche y Lorca no son tan rápidos. Y le están haciendo de tapón, ¿no? Y todo esto es beneficio para Troitas. Che, me parece que le cuesta. Sí. La verdad que sí. No sé si es que tiene algún problema. No le marca daños el Race Control. O sea que. No sé. Pero bueno, quedan 20 y tantos minutos. Recordar que también que con el tema del desgaste que estaba por dos. El tema de la estrategia de los neumáticos pinta. Yo no sé si quizás a lo mejor está siendo un poco conservador Chermi con los neumáticos, pues para eso, para a lo mejor no llegar en mejor estado o no tener que ir a una parada. Pero bueno, de momento vemos que Rob ha adelantado a Guillem Yorca, va por Gregorio Nietzsche. Y si se quita el italiano, pues igual sí tenemos carrera, ¿no? Porque ahora mismo le estaba haciendo un poco de tapón, no tiene el mismo ritmo Oniche que Rob, vamos, ni de broma, lo hemos visto en la primera manga. Y si Rob es capaz de hacerse con esa segunda posición, pues tiene una opción, ¿no? De ir recortándole a Diego, que le está viniendo muy bien, ¿no? El que los pilotos más lentos estén ahí en medio ahora mismo. Se está defendiendo como gato panza arriba. Pues entiendo que hablas de Onichi, sí. La respuesta es sí. Bueno, de momento ya vemos que Chermi ya ha enganchado a Jorge Hernández, que está en P8. Así que se viene remontada en estos momentos. Se viene remontada de Hernández. Ay, de Hernández. De Chermi. Que tiene ahí delante a Hernández. Bueno.
Vamos por arriba. Ya es hecho con la segunda posición. Rob. Vamos a tomar el tiempo. Ahora mismo la diferencia entre Rob y Diego Troitas es 2,4. Y vamos a ver si ahora que Rob no tiene nadie que le frene, vamos a ver qué tiempos hace con respecto a Troitas y a ver si puede ir recortando. Vamos a ver. De momento por detrás estamos viendo a Chermi en paralelo con Jorge Hernández. En este momento la adelantado. Ojo que también Coyote se ha ido fuera. Ya es séptimo Chermi. Bueno, pues la escalada está aquí. Va por el grupo. Al siguiente grupo que lo cierra Benjamin Chicac. Así que de momento, pues pinta bien para Chermi, ¿eh? Cuando quedan todavía 21 minutos. Y bueno, pues volvemos con Diego Troitas. Vemos que sigue esa distancia de 2,4. Mismo ritmo con Rob. Vamos a ver si Rob es capaz de acercarse y nos dan algunas luchas por ahí delante. Y por aquí detrás tenemos a Oniche, Chica, Yorka, Yoliber García y Chermi, que ya ha cazado a Oliver. Ya, como decíamos, ya ha ascendido hasta la P7. Ojo que tiene detrás a Jorge Hernández y Coyote. Coyote también un poco. Ha quedado segundo, ¿no? El primer mango un poco retrasado a lo que esperábamos ya después de 10 minutos de esta segunda manga. Yo ya esperaba que seguramente estarían ambos pilotos, Chermi y Coyote, más adelante, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pues de momento, Oliver García parece que se ha abierto ahí. Yo no sé si le ha cedido la posición a Chermi para no tener problemas. Bueno, no, 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 no. Ah, la estaba defendiendo, se ha ido al interior. Pero bueno, ups, ahí vemos a Guillem Yorca, ¿no? Que se ha salido ahí de pista. Bueno, y Chermi ya es quinto, ¿eh? Chermi ya es P5. Una pena para Guillena ese fallo que ha cometido. Y vamos a repasar cómo está la clasificación. Pues P10, Marco Fernández, que salía primero. Y bueno, al final pues ha ido cayendo. Guillem Yorca, que salía tercero, creo recordar. Pues está en la posición. Raúl Coyote, que ha hecho segundo en la carrera anterior. Octavo, Oliver García, séptimo. Jorge Hernández, sexto. Quinta posición para Chermi, que ya lo vemos ahí muy, muy, muy encima de Benjamín Chicas, que se ha ido largo. O sea que ya cuarta posición para Cherminando. Guerrero Nietzsche, el italiano, aguantando como un jabato, el tío. Oh, pero bueno, pues mira, si antes los enfoco. Uf, ese golpe son daños al motor, seguro. Un golpe frontal. No te quedes en medio, no te quedes en medio, muchacho. Ay, pues una pena, porque decíamos que Benjamín Chica lo estaba haciendo muy bien. Y bueno, ha tenido esa salida que hemos presenciado, una pena. Bienvenido, Van Velvet. Y bueno, pues Chermi, efectivamente, como dicen aquí, gas, como dice Bernat, gas, que esto es suyo. Y vamos a ver, está a más de 5 segundos de Troitas, pero es que quedan 18 minutos. Yo se viene remontada épica de Chermi, ¿eh? Yo pongo todo mi dinero por él, ahora mismo, todas mis apuestas. Bueno, lo que sí vemos es que Rob va recortando, lo que hablábamos, ¿no? Cuando se ha hecho con la segunda posición, Rob estaba a 2,4. Han pasado ya unas cuantas vueltas y ya está a 1,5, 1,6. Así que yo creo que va a alcanzar a Troitas, ¿eh? Si no pasa nada, aunque estamos viendo que la verdad que todos los pilotos están teniendo salidas de pista, están teniendo algunos pequeños percances. Y nada, Oniche sigue con el coche dañado en la última posición. Una pena para el piloto italiano, que la verdad que estaba ahí demostrando, bueno, bastante resistencia, ¿no? A los grandes. Si se pega ropa a Diego y se molesta en algo, Chermi los pilla rápido, sí. Seguro. Como dice Rubén, seguro. Ahora, yo creo que es que no le va a hacer falta tampoco. O sea, aunque no le pille ropa a Diego, Chermi les alcanza antes de que queden 4 o 5 vueltas, seguro, ¿eh? Bueno, vamos a seguir repasando. Marco Fernández en noveno. Raúl Coyote sigue clavado ahí en la octava posición. Guillén Yorca, séptima posición. Pero bueno, yo creo Van Velvet que se Coyote sigue. ahora seguramente le va a levantar el negocio. Del mate ha pasado al Red Bull. Pues igual es eso. Benjamín Chicac.
El P6, Oliver García, quinta posición. Cuarta P4 para Jorge Hernández. Y bueno, pues ya vemos que efectivamente ya ha bajado la diferencia de los 5, de los 5 segundos. Ya estaba a unos 4, Jeremy. O sea que fíjate, en dos vueltas ha recortado un segundo. Rob ya ha bajado de ese 1,6 a un segundo. Como decíamos, es que le va a alcanzar. Le está metiendo 4 y 5 décimas por vuelta a Troitas. Estamos en la vuelta 8. Para la vuelta 10. Está ya luchando con él, seguro. Pero ojo que, claro, que es que Chemi viene fortísimo. Chemi está ya en 3,1, 3,2. De esos 5, fijaros, de esos 5 y pico que tenía hace un par de vueltas. O sea, es que, vamos, se viene lucha entre estos tres pilotos ya. Bueno, es que Rob está ya ahí. 2,7, 2,4. Vamos a cambiar la cámara a ver si conseguimos una cámara que nos pueda mostrar esta lucha que se viene ya. Aunque de momento parece que Troitas están recuperando algo de ventaja. Estaba 2,7, hemos visto, ahora 3,3. Bueno, pero vamos, como decía, en un par de vueltas, esta y otra más, la lucha es inminente, la lucha es inminente. Ahí tenemos a los dos. Bueno. Vamos a poner cámara aérea porque se viene adelantamiento. Interior aquí para Rob. Le aguanta ahí el paralelo Diego. Pequeña lucha, se hace con la primera posición Rob. Como decíamos, es que venía muy fuerte, venía muy fuerte. Vamos a ver la repetición. Y ahí teníamos el momento en que Rob pues buscaba el paralelo con Diego, se hacía con el interior en esta curva. Diego intentaba aguantarle la jugada, pero bueno, ahí ha habido un pequeño contacto en esa salida. Rob se hacía con la primera posición. Volvemos a carrera. Rob ya tiene 6 décimas de ventaja, 8 respecto a Troitas, pero es que ya son 2 segundos solo de diferencia con Chermi. Chermi está metiéndole un segundo por vuelta a estos dos pilotos. Y nos vamos con Chermi, porque vamos a ver, ahí vemos la distancia que tiene, ¿no? Si nos subimos al frontal, este es el frontal del TTVLN de Cherminando, ahí veis la distancia, ¿no? Real, para que os hagáis una idea, con Troitas. Y lo tiene ya. Ya lo tiene a 4 décimitas, 3 décimitas. Y viene el asalto, ¿eh? Viene el asalto del piloto argentino a la P2. Que aproveche Rob y tire todo lo que pueda. Pero es que tampoco lo veo, ¿no? No parece que se esté yendo mucho de Troitas. Bueno, sí, la metió un segundito, ¿eh? Pero vamos, me parece insuficiente para cuando queda más o menos media carrera y poder escapar de Chermi. O sea, fue muy complicado. Bueno, pues aquí vemos Chermi 2 décimitas de momento. Bueno, este es el mismo punto donde le ha hecho la jugada antes Rob a Diego. O sea, le ha adelantado en exactamente el mismo punto. Vamos a ver la repetición. Vale, y nada, aquí veamos cómo reducía distancias el piloto argentino con Diego Troitas del Galician Team. Y en esta y como comentaba antes, en esta misma curva, en la vuelta anterior, ha vuelto a pasar lo mismo. Interior para Chermi, en esa ocasión para Rob, y por fuera se iba largo Diego, y en ambos casos perdía la posición. Bueno, volvemos a carrera. Y ahora ya, pues, duelo de titanes, ¿no? Un segundo con dos, con tres, ahora de ventaja para Rob. Vemos que ya asoma Chermi. Vamos a ver la distancia desde la trasera. Esta es la trasera de Rob. Y ahí veis cómo ya tiene cada vez más cerca al titán argentino, a Chermi, miembro del equipo Virtual Racing Girona. Y ahí vemos que bueno, esto promete cacería, pero rápida además. Bueno, como dice Rubén, pues Jorge Hernández, ahí lo tenéis, ¿eh? Poco a poco
Ya es P3, ha adelantado también a Diego Troitas. ¿Qué no está Diego, por cierto? No le veo. Ah, pues está aquí, pues está bastante. Parecía que está más lejos. Pues a un segundito de Jorge Hernández. Vamos a repasar un poco cómo está la clasificación. Se ha retirado Benjamín Chicak. También retirado Gregor Onichi. Ambos, por lo que estoy viendo, bandera negra, o sea que han superado el límite de incidentes. Una pena. Oliver García, P8. P7. Ahí tenemos a Marcos Fernández. Recordad que salía primero. Raúl Racoyote, P6. De verdad que se me hace muy raro verlo tan atrás. Guillén Yorca, P5. Un buen resultado para Guillén. Cuarta posición para Diego Troitas, que poco a poco pues va cayendo, ¿no? A quizás a una posición más que donde más le correspondía. Hemos visto la primera manga. P3, Jorge Hernández. Y P2, segunda posición para Chermi. Ahí lo tenemos recortando distancias. 7 decimitas ya de separación con el líder de momento. Ahí lo tenemos subiendo la S a Rob, el piloto de zona de carreras. Y esto, bueno, es que ya está. Chermi lo tiene ya. Ahí tenemos, se viene paralelo aquí en The Back Straight. En la recta trasera, bueno, como un avión. Pero como un avión, Chermi. Ahí le tenemos. Bueno, pero clarísimo. O sea, le ha metido lo que ha querido. En esta recta, hace el outer loop y se va. Y se va. Bueno, ha venido como una exhalación. Bueno, es que ha hecho la recta, pero vamos, brutal. Brutal. Le ha durado el liderato algo menos de 2 vueltas a Rob. Y bueno, pero tiene esa segunda posición, riquísimo segundo resultado que podría tener Rob. Ojo que Rob no se rinde, ¿no? 2,6. Es que bueno, no sé, yo veo muy, muy fuerte a Chermi y a lo mejor no le estoy dando posibilidades a Rob, pero oye, está ahí, está ahí. 2,6, 3,6. Es Fixed. Pues creo recordar que sí. Ah, no, es etapa abierto. Es etapa abierto con decaste por 2 y con sumo por 2. ¿Vale? Pensaba que era Fixed, no. La que es Fixed es la Fixed es la Open Series, la que empieza mañana con los BMW de GT3. Que bueno, empieza mañana, no, empieza la semana que viene. Mañana es el test. Hacemos una carrera de test con los BMW GT3 a las 10:30 en Laguna Seca. A tiempo estáis de inscribiros. Os pasáis por la web por www.racerumspain.com. Mira, voy a poner ahí abajo tenéis la web en la banda naranja. Ahí tenéis ahí si os interesa, pues inscribiros. Que va a ser un campeonato muy chulo, ¿eh? De momento tenemos a full de inscripciones. Creo que quedan 1 o 2 plazas, decía Roberto. Así que bueno. Raúl Coyote, P6, ¿no? Pues luchando por recuperar la quinta posición con Guillem Yorca. Bueno, yo creo que aquí va a haber una lucha breve. Yo creo que si Coyote le pilla, bueno, de estar en la parte de la recta de atrás. Si en esta recta le pilla al interior, que lo está haciendo, se hace con la quinta posición. Efectivamente. Vamos a ver porque, bueno, ahora viene curva izquierda. Yo creo que la ventaja sigue siendo para Raúl. Ah, efectivamente. Y consolida ese adelantamiento Guillén Yorca. Y ya, bueno, ya vemos a Raúl en posiciones más a las que nos tiene acostumbrado. Bueno, de momento, Chermi, cuando lleva 12 vueltas y 22 minutos transcurrido de carrera aproximadamente, sigue líder. Ya le ha metido 8 décimas a Rob de zona de carreras. Y bueno, y Rob, pues la verdad que tiene bastante, bastante distancia con el tercer clasificado, que es Jorge Hernández. Aquí le tenemos 3 segundos de diferencia. Troitas, ahí está en cuarta posición, pues también bastante distanciado, 4 segundos de distancia de esa tercera posición que daría acceso al podio. Pues está sonando que se le ocurra. Hombre, es que él se. Claro, es que eso también cuenta. ¿No? El saber hacer setups y luego saber conducirlos, ¿eh? Que a mí me han pasado setups cojonudos y yo no sabía conducir ese coche. Prefería correr con setups más lentos, pero más manejables. También yo soy manco. Eso influye bastante. Bueno,
En Rob, nada, cada vez más lejos de Chelmi. Esto era un poco lo previsto, que una vez que Chelmi alcanzara al líder se despegara. Veíamos claramente que había mucho más ritmo en las manos de Chelmi que en el resto de pilotos. Y bueno, de momento, clarísimo liderato para Chelmi después de ese adelantamiento. Ojo que Coyote va a por Troitas. Lo tiene ahí a tres decimitas. Vamos a poner las diferencias. No sé por qué no estaban activadas. Y vamos a ver. Tengo curiosidad por saber si le va a adelantar el mismo punto que todo el mundo. Porque la verdad es que parece que es aquí. No, pero no, no. De momento parece que no está lo suficientemente cerca Raúl. Dice Jareño. A mí también me pasa eso, ¿no? Igual, da igual setas que tenga, me faltan manos, no se puede hacer gran cosa. Un punto para Troitas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si Troitas y Diego puede aguantarle aquí a Coyote. Yo creo que Coyote vendrá con ganas porque ha estado toda la parte. Perdón, toda la carrera en la parte de atrás. Ahora se está viendo aquí con posibilidades. Ojo que ahí se ha ido un poco largo Diego. Se le echa encima Raúl. Una decimita para ambos pilotos. Última curva. Van a acceder a recta de meta. Se viene paralelo, se viene paralelo. Vamos a enfocar esta vista. Tiene el interior Diego, muy hábil ahí. Vamos a ver. Bueno, no, 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 no. Ha ido, desde luego, ha llegado con bastante más velocidad Raúl. Se hace con la P4. Y eso hace caer hasta la quinta posición a Diego Troitas, del Galician Team. Bienvenido, Hatchild y Yorus. Pues sí, la verdad que sí. Ha frenado cojonudamente. La verdad que muy bien. Y bueno, señores, quedan 5 minutillos. Vamos a repasar un poquillo y a darle un poco de cancha a los pilotos de atrás, que también tienen derecho, también participan y lo dan todo. Sí, es verdad, Horus. Es Jesli, ¿no? 13 Horus, él es Jelly. Yo creo que sí, creo que sí. Bueno, ahí se iba largo Oliver. Vamos ahora con Marcos Fernández. Ahí lo tenemos en P7. Recordad que salía líder, ha aguantado ahí un par de vueltas, pero luego ha tenido ahí algún percance. Y lo veíamos al final cayendo hasta la décima posición. De momento P7. Buen resultado para Marcos. Y Guillem. Pues ahí tenemos a Guillem Llorca. La verdad que bueno, da gusto ver a pilotos como Guillem, ¿no? Como se esfuerzan por mejorar. Él ha debutado con nosotros en este campeonato. Y bueno, pues aprendiendo, intentando mejorar. Intentando pues tener, ¿no? Los menos problemas posibles en pista. Y yendo siempre de menos a más. Nos alegramos, ¿no? De que las nuevas incorporaciones, pues se esfuercen, ¿no? Porque realmente esto no es llegar y correr. Esto hay que acostumbrarse a correr con más pilotos, a no tener incidentes y a disfrutar también de la carrera cuando uno está atrás, mientras va mejorando para los próximos campeonatos, pues poder aspirar a mejores posiciones. Vale, quinta posición para Diego Troitas. Hombre, el señor Rey Takazawa is in the house. Bienvenido, Taka. Bienvenido, Rey. Mañana te esperamos en el test de la Open, a Gran Takazawa. Cuarta posición, seguimos repasando para Raúl Coyote, bastante distanciado de Jorge Hernández, eso parece que se va a mantener así. Jorge cerraría este podio virtual, más de 4 segundos de distancia con Rob, en la segunda posición. Y vemos que hay Rob que hace lo que puede para que Chermi, pues bueno, pues no se le vaya muchísimo. Y Chermi, pues ahí lo tenéis. Una remontada, como siempre, pues a la altura de las manos y de la calidad del piloto argentino. Ya es líder, 1,3. Cuando llevamos transcurridas 15 vueltas, quedan 2 minutos y medio aproximadamente. Esta vuelta y dos más. Y nada, esto tiene pinta de que se va a Argentina. Aunque bueno, que creo que Chermi está afincado en España, así que se va, pero no se va.
Y bueno, pues de momento todo bastante tranquilo. No vemos ninguna lucha. Quizás Diego Troitas, si se le acerca algo Guillem, pero es que está más de un segundo. Vemos ahí 1,4 de ventaja para Troitas. No parece que Guillem esté recortando tiempo. Aquí en recta ha bajado un poquito, 1,3,6, pero vamos, no parece que pueda poner en peligro la quinta posición de Diego. Y bueno, y Rob, que bueno, hace nada lo vemos a 1,6 y hasta 2,8. Es que brutal, ¿no? Lo de Chermi. Ahí vemos la distancia que le ha metido en unas pocas vueltas a la segunda posición que tiene el piloto de zona de carrera, Rob. Y bueno, pues Guillem. Bueno, ojo, ojo. Ojo que Guillem le ha recortado medio segundito ahora. Antes estaba 1,4. Yo no sé si es que ha cometido algún fallo Troitas. 8 décimas ahora. Vamos a ver si nos quedamos con estos dos pilotos. A ver si nos dan una lucha de última hora. Aunque bueno, queda ya un minutillo. No, de momento vuelve la distancia a un segundo. Volvemos con Chermi, que está aquí cerrando el último sector. Ahí vemos al fondo a Rob. Y bueno, pues es que está súper distanciado. Son 3 segundos, 3,7. Vamos a poner la cámara frontal de cockpit de la vista de Rob para que veáis la distancia, ¿no? Vemos ahí como Chermi hacia la última curva de recta de meta. Y nada, una vuelta más. 10 segundos quedan. Y da tiempo a una vuelta más. Bueno, pues bienvenido. No sé pronunciar ese nombre. Eso que son caracteres coreanos, parece. Fongok. No lo sé. Bienvenido. Pero llegas muy, muy tarde. Última vuelta. Por detrás vemos que Guillem Llorca sigue intentando asaltar esa quinta posición. Se ha ido largo ahí Guillem. Vamos, Guillem, vuelve a pista, hombre. Nada. Nada, nada, nada. Me gusta ver a Guillem aquí luchar. Pero no te rindas, hombre. Ah, que te has quedado sin gasolina o algo. Eso es gasolina, tío. Me parece, ¿no? No ha terminado. Nada, volvemos con Chermi. Vamos a acompañar al piloto argentino en su última vuelta. La verdad que grandísimo resultado, grandísima remontada de Chermi Nando, que está, la verdad que teniendo una Fanny Cup espectacular. Sobre todo en las primeras mangas que las ha ganado todas. Las segundas, al principio del campeonato sí que tuvo más dificultades, pero las últimas, bueno, pues ha estado más centrado, ha tenido más suerte o menos mala suerte. Y la ha ido mejor y bueno, pues Chermi consolidando el asalto a la victoria, al liderato. Y vamos a ver estas últimas curvas. ¿Qué ha pasado? Guillem, ¿te quedas sin gasolina o qué? Guillem. Bueno, así Guillem nos cuenta qué le ha pasado. Yo creo que te has quedado sin gasolina. Bueno, ya ahí vemos última curva para el piloto argentino. Ahí lo tenemos bailando. Pasa por línea de meta, victoria para Cherminando. Ojo que Diego Troitas es el segundo. ¿Qué pasa? Aquí hay algo raro, no, pues no me cuadra. Era Rob segundo. ¿Algún problema? Tengo algún problema con la realización, ¿eh? Las cámaras no me hacen ni puto caso. No sé qué está pasando. Me marca segundo Diego Troitas cuando era quinto. Me marca Rob cuarto, Jorge Hernández tercero. Gasolina. Oh. Bueno, señores, pues fin de carrera. Algo raro está pasando. Vemos entrar muchos coches ahí parados. Es que no me funciona el scout. Caché en la mar. Y bueno, no sé cómo han acabado los puestos de atrás. Está un poco como la torre de la clasificación, un poco loca. Vamos a esperar un poco
a que pasen todos los pilotos. A ver si. Nada, nada. No. Es que hay pilotos que no consigo enganchar en la cámara, ¿eh? Nada, nada. No, no lo consigo. Bueno. Cuando ha ganado, ha pasado terminando por meta, iba segundo Rob Rob. Ah, que te has quedado sin ruedas. Ostras. Ah, qué pena, Guillem. Sí. ¡Hostia! Eso es una explicación. Vale. Es que me ha parecido rarísimo, porque. Porque como a veces la realización, o sea, la aplicación con la que hacemos las retransmisiones a veces no va muy fina, pues yo no sabía si es que me estaba fallando o qué. Al final, Marcos tercero, ¿en serio? Sea, no lo puedo creer. Yo pensaba que eso era un fallo de la aplicación, ¿no? De que pinta la clasificación, pero bueno. Vamos a ver si ahora salta la clasificación. Final, efectivamente, ha habido problemas de gasolina, de neumáticos para todos los pilotos. La estrategia al final, pues siempre importante. Terminando, gana esta carrera. Segunda posición para Diego Troitas. Marco Fernando, tercero. Cuarto, Jorge Hernández. Quinto, Rob Rob. Sexto, Raúl Racoyote. Séptimo, Óscar García. Guillem Llorca, octavo. Gregor Nietzsche, noveno. Benjamín Chicac, décimo. Y no han participado Rubén Márquez. Rubén. Ya sabes por qué. Y Peixoto, que ha decidido abandonar la carrera en la primera manga. Pues sí, la verdad que una pena. Chermi, enhorabuena por la victoria. Y nada, chicos, pues esto ha sido la retransmisión de hoy. Recordaros que el domingo retransmitimos la resistencia de los mazazos en Spa, 3 horas a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 11. Hay tiempo, pasaros, porque van a ser 3 horas. Y el jueves que viene retransmitimos aquí la última prueba de esta Fanny Cup en Macao, ¿vale? Las gomas eran muy justas, decía Chemi. Bueno, pues eso, que la semana que viene nos vemos aquí en Macao, ¿vale? Y nada, acordaros eso, que empieza la nueva Fanny, la nueva Open, perdón. Que la parrilla casi llena, pero bueno, si os apetece inscribiros, siempre se caen pilotos. Inscribiros y estáis de reservas, que seguro que corréis. Y muy pronto esperamos también anunciar algo al respecto de la Handbag Trophy. Y nada, esto es todo lo que tengo que contaros. Y como dice Rubiño, nos vemos en Macao porque promete, eso sí. Ahí Rubén, sí, esperamos verte. Y ahí sin confusiones, ahí sí corres. Bueno, señores, nos vemos en pista.